El maní productivamente hoy está, la producción está. Va a depender de nuestra habilidad para poder traerlo, ¿cierto? Nuestra habilidad, que también va a depender obviamente del tiempo, el estado de los caminos, los camiones, un montón de cosas. Y para consolidarlo, en esta última etapa donde ya se empieza el arrancado, realmente se va a ver a campo quién ha hecho bien los deberes, quién no. Y específicamente con dos enfermedades, que es la viruela y la esclerotinia. Este tiempo, hoy estamos con un día de llovizna permanente y clima templado, ideal para la proliferación tanto de esclerotinia como viruela. Y bueno, en tanto y en cuanto siga durando este temporal, va a ir en desmedro de la producción o el riesgo de la producción. Todos sabemos bien que una cosa es arrancar el maní con hojas, en un estado sano. Y otro sin hoja, donde empiezan todos los problemas y empiezan las pérdidas. Entonces hoy el estado sería en general muy bueno, pero bueno, va a depender de algunos factores, obviamente el principal de ellos es el clima, para poder verlos, digamos, en la planta manicera, la producción que tenemos en el campo, lo cual sigue estando en riesgo, ¿no? Hoy, bueno, un día fresco y realmente, como decimos, el otoño entró como otoño. Pero estos días que hemos tenido en marzo fueron realmente muy benéficos. Lo que nos hacía falta, una intensa radiación y temperatura, y lo tuvimos. Eso ha ayudado al llenado de granos, a la producción de materia seca, o sea, kilos en realidad, y eso ayudó mucho. Y sobre todo nos llamó la atención lo que se prolongó en el tiempo, que fueron prácticamente unos 15 días de intenso calor y radiación. Eso de alguna forma fue lo que paró un poco las enfermedades que nos venían ya trayendo, digamos, nos venía corriendo. Bueno, ahora este clima indudablemente ayuda, pero si este temporal, digamos, tiene un par de duración, sería de menor problema. Si se extiende en el tiempo, ya sería problemático, ¿no? Bien. ¿Te animás a decir por los lotes, por lo menos, que has visto en cuanto a rindes? ¿Qué es lo que has podido ver? ¿Si las condiciones seguirían siendo ideales como las nombrás? En la zona norte están muy buenos los cultivos, pero en un estado más tardío, o sea que le falta todavía un periodo de maduración. En la zona centro, que incluye dehesa, rato y demás, el cultivo está bastante bueno, pero como es una zona endémica, sobre todo de la viruela, hay muchos problemas de viruela. Se han tenido que arrancar algunos lotes anticipadamente, casi no teniendo en cuenta el problema el momento, digamos, ideal para arrancar, justamente el problema de viruela, y los lotes que se están esperando corren el riesgo que comentaba recientemente. Y en el sur, que venía castigado estos últimos años, está hablando bien sur-sur de Córdoba, este año tuvieron lluvias muy interesantes, en el periodo interesante, y hoy se encuentran en muy buen estado. Y junto con la zona este, la zona este me refiero a Canals, y yéndose cada vez más hacia el este, o sea, lejos de Ledesma, Arias, también está muy bueno, prácticamente no hay problema de viruela, pero se encuentran todavía un poco inmaduros, les faltarán unos 15 días más para empezar a arrancar, en el caso de que los lotes estén sin problemas de anegamiento y demás, ¿no? Y en general el rendimiento yo creo que va a estar muy parecido o algo mejor a lo que estuvo el año pasado. O sea que creo que podemos hablar, si se dan todo en la ronda de 30 quintales en caja, tendremos que llegar bien en condiciones normales. Es la pregunta del millón, ¿cuándo arrancar? Bueno, yo creo que lo primero que hay que ver es el estado del cultivo. Si el cultivo presenta enfermedades, no da muchas chances de especular el momento de arrancada. Y bueno, entonces hay que ver el cultivo, los pronósticos de tiempo y el estado del lote. La posibilidad de anegarse, otra cosa, el maní, recordemos que no se puede embolsar, como pasa con los demás cultivos. El maní se arranca, se trilla, tiene que ir a la planta para secado y limpieza. Entonces, no solamente el estado del lote es importante, sino también los accesos, o sea, que pueda pasar el camión y demás. Todo eso hay que tenerlo en cuenta para decidir el momento de arrancada. Entonces, obviamente, aquellos que tengan los lotes sin tanta enfermedad y demás, pueden especular, porque todavía
en algunos casos le falta un proceso de maduración. Pero bueno, hay que ver también los pronósticos, porque indudablemente el maní es un cultivo subtropical, le hace falta calor, y si los días se empiezan ya a refrescar y no calentar más, no tiene mucho sentido tampoco dejarlo tanto tiempo en el campo. Pero yo recomendaría no dormirse, hacer un seguimiento de los lotes y tener en cuenta el estado del cultivo y el estado del suelo y los pronósticos. Y en función de esas tres variables, decidir el momento de arrancado.